Estas tierras envueltas en brumas de llovizna pertenecen a la ciudad extremeña de Olivenza, fortín defensivo del espacio fronterizo que dibuja el trazo sinuoso y fluvial del río Guadiana. Ciudad hermosa y monumental, objeto de transacciones históricas entre las dos naciones peninsulares, sobre la que todavía están latentes las permanentes vindicaciones anexionistas de nuestros vecinos portugueses y eje principal de la comarca más fértil de la provincia de Badajoz. A poca distancia de sus enjalbegadas casas y grisáceas torres, enfilando la ruta sur que discurre paralela a la raya, nos encontramos la blancura de una sencilla casa, desde la que se gobierna la finca en la que pastan las reses bravas que se marcan con este hierro ganadero, el que pertenece a los herederos de don Bernardino Píriz Carballo. Estamos en los dominios de las Noras, donde la exuberancia vegetal se proyecta difuminada por el velo del agua de lluvia y donde la figura del toro se recorta entre los breves espacios que separan a los troncos de las encinas. Esto pertenece al término municipal de Olivenza, de la provincia de Badajoz. Veis a izquierda y a derecha, lo que tenemos es un mar de encinas impresionante. De aquí salen los verdaderos cochinos, denominación de origen, los llamados pata negra. Y con ellos viven la ganadería brava, entre ellos una sencilla razón. Todo animal, contra mejor comida tenga, mejores son. Porque siempre se ha ido a decir en ganadería que los animales que van de fincas buenas a malas lo pasan mal, pero los que vienen de malas a buenas lo pasan divinamente bien. Aquí la comida es increíblemente buena para los animales. Tiene un poder de alimentación natural que cuando tenemos tiempos buenos, como estamos con perspectivas de este otoño, de que puede ser un otoño bueno, pues los animales desarrollan y se multiplica, que decirte yo, todo. Las vacas están pues gordas, las nuevas camadas serán mejores porque las vacas estando gordas se procrean mejor, pues, y los toros limpian más, tienen menos necesidad, comen más pienso, y todo eso ayuda a que la ganadería no sea más rentable en las fincas buenas que en las malas. Porcinos y vacunos disfrutan de las bonanzas de un terreno enriquecido por evidentes dotaciones clorofílicas. Los cochinos mueven los perniles que habrán de hacerse manjar en los secaderos y rebuscan entre el pasto la bellota desprendida del apretado ramaje de las encinas, bien ajenos a la presencia de los miembros de la comunidad de distinta especie que con ellos comparten territorio y alimentos. Las vacas bravas, con sus becerros, forman uno de los grupos astados más numerosos. Son vacas que todavía no han sido repartidas en los lotes que habrán de someterse al prolífico esperma de los sementales. Bellas vacas que rumian apacibles, sin apartar la vista de los pequeños que se cobijan entre los matorrales. Todas ellas llevan el hierro que eligiera Bernardino Píriz Carballo para acometer una aventura ganadera que comenzó tímidamente, hace poco más de medio siglo, con probaturas y experimentos de discretos resultados para consolidarse después, tras tomar una decisión tan firme como trascendente. En realidad, el que nos hizo ser ganaderos fue Ángel Peralta, nuestro gran y querido amigo Ángel Peralta, que se hizo muy amigo de mi padre y dijo que mi padre le empezó a comentar, tú eres un buen ganadero, tienes capacidad de ser ganadero. Y le decía a mi padre, Ángel, yo lo que soy un ganadero de muchachos, de ganadero brava que tengo 7. Total, convenció a mi padre y nos mandó una partida de vaca en el año 51 y un toro de Clemente Tazara. Bueno, y aquello, ahí empezó mi padre a ser ganadero. Luego en el año 60 compramos el hierro de Sinfo Sánchez Martín, pero aquello al pobre mi padre no le acabó de convencer. Entonces, cuando yo tendría para ahí unos, muy joven todavía, 16, 17 años, me dice, mira, hijo, esto si no cambiamos de encaste, ni siendo tus nietos tu edad, tendréis capacidad de organizar una ganadería que tiene muchos altibajes. Así que he hablado con Cunal Patricio, don Alberto Cunal Patricio, un ganadero portugués, que lo suyo lo que tenía era tamarón puro, y aquí tenéis esta ganadería que procede de Cunal Patricio,
estamos encantadísimos en este encaste, porque tiene las condiciones que mi padre quería como ganadero y que queremos nosotros como él. Sin duda, al fundador de esta ganadería le resultaba más accesible el criador portugués que otros españoles poseedores de ganados de tan prestigiada ascendencia. En el año 1950, el portugués Alberto Cunhal Patricio había comprado la sexta parte de la ganadería de los hermanos José y Emilio Infante da Câmara, creada con reses de Murube, Parladeta, Tamarón y Conde de la Corte, que es tanto como decir lo más selecto de la ganadería brava española. 19 años después, una buena punta de ganado de Cunhal Patricio cruzó la frontera para aposentarse en tierras oliventinas y ser sometido a una cuidadosa selección. Estos son animales que hay que tener mucho, mucho cuidado con su forma de seleccionar, porque inmediatamente que metas un poquito la pata en una selección, estás metiéndola hasta el corvejón, o sea que puedes estropear una ganadería en poquísimo tiempo. Y levantarla hacia arriba cuesta muchísimos años. Tener en cuenta que la ganadería, pues lo lógico que se tarde 30 años en darle la vuelta a una ganadería, o sea que un ganadero. Bueno, yo he tenido la suerte de empezar jovencito, porque era jovencito cuando tenía que estudiar, y siempre estuve con mi padre. Pero llevo solo la segunda vuelta, voy empezando la tercera, o sea que lo lógico es que la tercera ya no la acabe, porque si falta 30 años y llevo 8 o 10, ojalá y la acabe. Entonces significa que tengo 90 años y estoy vivo y sigo viendo toros bravos. Viendo toros bravos van los perros sobre el vehículo que les conduce hasta los comederos, en torno a los cuales también pululan los guarros, olisqueando restos de bellota. El heral, que se solivianta ante nuestra presencia, forma parte de la numerosa tropa de machos que vigila desde el castillo de proa del todoterreno un avispado canino, sabueso de este campo bravo del que disfruta la juventud machuna que se está preparando para la lidia. Los novillos caminan a paso lento hasta que la lluvia arrecia y la cabeza de la manada acelera el ritmo de la marcha. Entre el predominio de pieles negras destaca la rojez de algún colorado de bella estampa. Son las reminiscencias parladeñas y tamaronas que suelen aflorar en la ganadería de Píriz. El grupo de herales se ha ido acercando al lugar donde se hayan instalados los comederos, bien surtidos por el pienso que transporta el vehículo, cuya techumbre corona el perro vigía, que tiene por misión poner orden entre los comensales. Estamos en el cercado que tenemos destinado a lo que son los novillos sin caballo y algunos novillos que servirán para caballos y otros servirán para toros. Esto es la primera escoja que se hace a las camadas, que estos han pasado de ser añojos a ser herales. Y al ser herales, bueno, pues cuando empiecen a desarrollar, como los veréis, los tenemos en las pilas, se le hace ya un proceso distinto al que se tiene en régimen extensivo. Y ahora van a régimen intensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el novillo se le empieza a echar una sobrealimentación, aprovechando que ya tenemos la otoñada, que tenemos una comida distinta de la que hay en verano, para que el toro desarrolle lo más rápido posible. Y como habéis visto también, aquí ha pasado una partida de cochinos ibéricos. Todo el mundo convive junto, cada uno va a lo suyo, los novillos a comer su pienso, los guarros a comer sus bellotas y viven todo el mundo en paz. La paz del campo es el ambiente que respira esta fauna, singular y controlada, que se reparte de forma indiscriminada por el encinar. Tamizada su figura por la cortina de agua, los toros, ya cuajados, deambulan con pesadez, buscando la protección del paraguas vegetal y permanente que se forma en las copas de los árboles. El varillaje de las ramas soporta una espesura de hojas que protege de cualquier contingencia meteorológica. En las tierras adehesadas, la abundancia de arboleda, especialmente de encinas, es de capital importancia. Cuando llegamos a un cerrado de toros,
se ve lo que es el proceso en la ganadería. Vemos las diferencias de tamaño, vemos las diferencias de lo que es el toro hasta que nos llega el toro que está cuajado. Se ve el hombre, hombre. Ves un toro que a lo mejor hay un utrero que tiene el mismo peso que algún toro, pero lo que sí se le ve que es la diferencia de la edad. El año en el toro impone, da respeto, aunque sea pequeño de hechura. ¿Por qué motivo? Pues porque ya está desarrollado, ya tiene las hechuras de lo que es el verdadero toro de verdad. Hoy día también ha habido un momento, una cosa curiosa. Habéis estado rodando con poquita lluvia. Habéis visto que cuando los toros han empezado a apretar, se han ido moviendo. Si te fijas, cada uno ha ido a buscar una vaca, una encinita. Esto es la gran ventaja de las dehesas y lo que hace el árbol en la dehesa. En las noras, el árbol que reina con absoluta autoridad es la encina. Los celtas le llamaron árbol hermoso, y en verdad que su majestática belleza invita a la contemplación, máxime si su entorno se enriquece con la presencia del toro bravo. En las tierras de la cuenca mediterránea, en las castellanas y en las suroccidentales de la península ibérica, este árbol de acusada longevidad, tronco corto y corteza quebradiza, es su símbolo vegetal más emblemático. Junto a estos troncos centenarios se sitúan los toros que pertenecen a los herederos de don Bernardino Píriz, unos toros que conservan de forma fehaciente los rasgos que les identifican con su acrisolada estirpe. Toros que llevan en la sangre la bravura y la nobleza de las mejores ganaderías de nuestra cabaña de Lidia, vieja solera española, trasegada al odre portugués y reciclada de nuevo a nuestros campos. Como habéis fijado, las hechuras de los toros nuestros son muy bonitos de cabeza, muy bien hechos y muy armoniosos. Es un toro bajito, que tiene muchas espaldas, muy fuerte, no es excesivamente grande, pero bueno, sí lo que ha habido, que ya se le está dando caja por exigencia de las grandes plazas. Bueno, pues eso, ¿cómo se ha conseguido? Pues se ha conseguido despacito, con sementales nuevos, que siempre estamos en evolución. La ganadería nunca para, nunca. Siempre tiene un porqué y una consecuencia que hay que buscarle. Las plazas exigen mayor toro, pues mayor toro se lo va buscando. Lo que pasa es que se tarda en conseguirlo. Toro más armonioso, toro más armonioso. Así, sobre lo que exige el público, así vamos consiguiendo los ganaderos en hacer para ellos. Para conseguir que la figura y el comportamiento del toro bravo se ajuste a las exigencias de los nuevos tiempos, hay que procurar que su inserción en esa evolución no quebrante los factores básicos que han identificado su carácter. Entrar en sintonía sin perder la armonía podría ser el lema aplicado por esta familia ganadera para instalarse en otras tallas, manteniendo el patrón de las hechuras. Para abordar esta tarea, los hermanos Píriz han ido eligiendo la simiente idónea que habrá de germinar en el útero de las vacas. Los sementales se han obtenido básicamente de las propias reatas de machos, aplicando el criterio de aumentar corpulencia y aparato defensivo y dotando a los nuevos productos de mayor fortaleza para mejor afrontar los avatares de la lidia. En este cerrado es donde están los sementales. Relativamente son los padres de todos los toros que hemos visto. También echamos aquí de vez en cuando, como ahora ocurre, ahí son, en el otro cerrado hemos estado grabando las corridas de toros grandes, y aquí hay cuatro corridas de toros más pequeñas, de menos tres pies. Entonces, tenemos todo el mundo junto aquí, porque los toros sementales que están aquí, dentro de poco tiempo, que bueno, nos falta mes y medio para que hagamos los lotes de las vacas, e irán, cada toro irá con su lote. Y cuando acabemos de sacar los sementales, los que nos sobran, los que no cubren, que le toca, lo que sí hacemos es pasarlos a otro cerrado, que pasan con los becerros chicos, que son con los años y los herales. Motivo, porque los tenemos aquí cerca, junto con estos toros, porque los tenemos cerca del apartadero, que lo tenemos aquí en las noras, y de ahí los vamos llevando a los cercados de las vacas. Cuando acabamos ese problema,
ya los toros empiezan a ser más fuertes, no interesa dejar los toros juntos, porque si no podríamos tener alguna desgracia, que alguna corona un toro semental. Entonces lo echamos a la gente más joven, que siempre impone el respeto al semental y se mete menos con ellos. Así tenemos equilibrada la fuerza en la que siempre mandará el toro semental, nunca el toro de lidia. Por las anchas praderas de las Noras trotan también los caballos, complemento indispensable en la crianza del ganado de lidia. Caballos de tracción y de silla, todos ellos más eficaces y al menos tan veloces como los de vapor que impulsan los vehículos a motor que suelen galopar por nuestro campo bravo. Los toros de los Píriz se marcan con un hierro muy similar al original de Cuñal Patricio, encerrando en su caso la P del apellido en una circunferencia incompleta coronada con una cruz. Es el hierro que han prestigiado toros de este porte, exhibiendo en los ruedos las mejores virtudes de unos encastes altamente valorados en la ganadería brava de ambos países. Yo pienso que lo de Pinto de Barreiro de Portugal sí tiene el encaste de Tamarón, pero siempre sigo pensando que lo más puro de Tamarón que existe es el Conde de la Corte, porque fue el que compró la ganadería y el hierro de Tamarón. Por lo tanto, el Conde de la Corte compró esa ganadería a principios del siglo pasado, nunca ha mezclado con nadie, creo que la pureza quien la tiene, y de hecho se ha demostrado que si él, el padre del 90% de las ganaderías de España y Portugal, sigue siendo la pureza el Conde de la Corte. A la puerta de la Casa de las Noras, frente al azulejo que recoge los hierros ganaderos, los perros se estean arrebujados bajo la clarita que ha abierto el cielo. En medio de la pradera, formando una figura poligonal, un grueso muro limita el amplio espacio en el que se practican las faenas de tienta. En los vetustos burladeros se han refugiado toreros del más alto rango antes de pasar por el zaguán de una casa que recoge las vivencias de una larga etapa del toreo. Mira, este es mi padre, que está aquí con Ángel Peralta. Bueno, veréis, aquí ya el pobre Imbar está mayor, fue el gran fundador de lo que estamos viendo, un hombre que una personalidad increíble y una excelentísima persona. Luego aquí arriba tenemos otra fotografía con mi padre, con el Zorro, que le vintró un toro a mi padre, porque el Zorro nos mató muchísimas novilladas en Valencia cuando era novillero y era un hombre que le gustaba muchísimo lo que era la ganadería nuestra. Esta fue la célebre corrida al toro del Corpus Christi del año 81, donde el cartel era Curro Romero, o sea, Manolo Vasco y Curro Romero y Paula. Estuvieron los tres sensacionales, pero Manolo Vasco a este toro le cortó las dos orejas. Nunca había salido por la Puerta del Príncipe Manolo Vázquez, y con este toro los maestrantes le concedieron la Puerta del Príncipe, el cual fue un triunfo personal para él, que nosotros le agradecemos mucho. Y aquí tenemos una fotografía donde está el célebre comadrejo de la casa, un toro que estamos, bueno, como veréis ahí, es un toro castaño chorreado y lleno de medicación, porque ese fue el día que llegó de Tarragona. Se lidió, se le hizo una pequeña cura y de allí tuvo que aguantar dentro de un cajón después de herido animalito y viene 1.400 kilómetros que hay aquí. Lo curamos, le limpiamos las heridas y gracias a Dios pues se ha salvado de esto y lo tenemos padreando. Como veis, esto es una fotografía del pobre padre, donde está montado un caballo, el célebre caballo Guajiro, que un caballo que lo tuvo él durante 30 años, está reseñando una corrida de toros. Y el pobre papá se murió y todavía su caballo duró 14 o 15 años más que vivió después de morirse papá. La herencia del patriarca de las Noras fue recogida por sus siete hijos,
Y si bien uno de ellos, Bernardino, ostenta la representación de la ganadería, lo cierto es que la numerosa hermandad familiar está pendiente de la crianza de estos toros. En la lengua portuguesa, el vocablo nora se traduce al español como noria. Así pues, el efecto benefactor de sus cangilones ha propiciado la feliz conjunción de terrenos y ganados en uno de los parajes más bellos de Extremadura. Esta es una ganadería familiar donde todos los hermanos somos propietarios de lo que es la finca y de lo que es el manejo de la ganadería. Que luego, relativamente, la llevamos directamente los tres varones, pero somos todos dueños y señores de la ganadería. Nos equivocamos uno, nos equivocamos todos, porque en relativamente es así como es. Estos son los campos de Olivenza, que albergan a los ganados propiedad de los hijos de don Bernardino Píriz Carballo. Junto a los cochinos y las ovejas, los toros bravos son su mejor y más célebre patrimonio. Medio millar de cabezas de reses de Lidia se reparten entre una fronda que renace por efecto de la bendición que imparte la capota del cielo. También los toros limpian su piel y refrescan sus carnes. Todo es benéfico cuando el agua acude en su justa medida a las explotaciones pecuarias. El toro, la encina y la lluvia, tres elementos vitales para la cabaña brava española. Por un raro acaso, les hemos reunido en las noras, el verde y húmedo solar de este hierro ganadero.